Yo soy Jorge Soto, soy presidente de la cooperativa Payún Matrú desde el año 2005, que fue creada la cooperativa. Payún Matrú se dedica al uso sustentable de guanaco silvestre en forma de silvestría. Estamos ahora en una etapa de mejorar el procesamiento de la fibra y estamos en tratando de armar una planta de procesamiento de fibra. El proyecto que desarrollamos consiste en la instalación desde el Ministerio de Tecnología de la Nación, la instalación de una planta de procesamiento de fibras especiales, incorporando la provisión de luz eléctrica para, no solamente para la planta, sino también para los vecinos de alrededor, y también telefonía IP, internet, y bueno, y las capacitaciones para la producción de fibras y tejidos, comercialización y marketing. Yo me llamo Ana Martínez y acá estamos en Salinilla. Y a mí me encanta trabajar con Ana. Empecé con lana de oveja y en una rueca que era un desastre, mi rueca, porque era una rueca muy rústica y molestaba porque metía un ruido enorme. Hasta que conseguimos esto. Y con esta, bueno, trabajo a la hora que yo quiero porque no molesto en la siesta, no molesto nada, no mete ruido, nada. Trabajo de la lana de guanaco, antes lo quisimos hacer todo artesanal, todo a mano. Y no llegamos porque es muy mucho trabajo, porque hay que sacarle el pelo y eso lleva mucho tiempo. Y a mano eso es imposible poderlo hacer. Se puede hacer, sé, porque lo hicimos, pero llevó mucho tiempo. A mí muchos me han dicho que con 6 personas esa planta puede llegar a funcionar. A mí me han contado que por día se puede llegar a sacar 10 kilos de hilo. Por día. Y en una rueca, no, imagínense que yo para tenerlo listo, terminado, más o menos un mes y medio me llevo. 1 kilo de hilo de lana de guanaco. Ahora si es cárner, me lleva menos tiempo porque es más largo la fibra. Y ahí hay mucha diferencia. Esto a la cooperativa le va a cambiar la vida porque va a ser va a generar mano de obra en el lugar. La idea es justamente con este proyecto evitar la migración de los jóvenes de la zona a lugares poblados, y este beneficio llegaría no solamente a participantes de la cooperativa sino también a los pobladores del alrededor. Yo pienso que llegando, que ya la gente vea que bueno, que se cumplió, que se hizo realidad el proyecto, para mí van a haber mucho más integrantes a la cooperativa. Nosotros nunca nos imaginamos que la Nación, a través del Ministerio de Tecnología de la Nación, pudieran llegar alguna vez a un lugar como este, tan alejado. Siempre en algún diario viejo que leíamos por ahí, veíamos que se desarrollaban algunas actividades tecnológicas en otros lugares, como Neuquén, Santa Cruz. La verdad que nosotros esto recién vinimos a ver la posibilidad en el año 2011, cuando el ministro Lino Barañao se interesó por el proyecto y nos envió a un grupo de cooperativistas a Ecuador a ver cómo funcionaba la planta y si realmente era lo que nosotros queríamos. Bueno, hoy en realidad que venga tener una planta semi-industrial acá en un lugar como este, creo que es muy lindo para nosotros ver gente involucrada también con el entusiasmo. La verdad que por ahí no supera el entusiasmo, quisiéramos que ya estar viendo la planta, ¿no? En lo social creo que es muy importante porque esto nos va a conectar con el resto del mundo, que nunca estuvimos conectados. Vamos a ver quizás algún desfile de moda. Quizás vamos a estar con los ojos atentos a ver qué es lo que se está usando en la moda para nosotros poder fabricar. Hay un montón de cosas, ¿no? Con el tema de telefonía, poder estar comunicado con la familia que está en otros lugares a cualquier hora del día. Creo que eso
Eso también en lo social va a haber un impacto positivo, y con la luz eléctrica poder llegar a tener un freezer, una heladera, cosa que nunca tuvimos. También, es decir, podemos llegar a decir que podemos estar viviendo medianamente parecido a lo que se vive en la ciudad. Por eso es que hay tanta expectativa en esto.